Start, two, one, boost ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Performance reducing the stress on the shuttles and links to the sound carrying room. Mr. Miller, everything looking good on the Earth. 57 seconds into the flight. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Ecos de Mundo Estrellado. La Estación Espacial Internacional, qué complejo maravilloso. ¿La han visto pasar alguna vez? Es un complejo donde viven personas, astronautas. Casi siempre hay 6 astronautas viviendo unos 6 meses en la Estación Espacial Internacional, un complejo que costó casi 100.000 millones de dólares y que se fue construyendo durante el tiempo, porque se fue ensamblando. La Estación Espacial Internacional es, como su nombre lo indica, el esfuerzo combinado de muchos países, ¿no? De Estados Unidos, de Japón, de Canadá, de la Agencia Espacial Europea y también de los rusos. Los rusos acaban de anunciar que van a continuar en la Estación Espacial Internacional hasta el año 2024, cosa que la NASA ya había hecho. Van a sumar 3 módulos más, luego Rusia es como que se independizaría y construiría su propia Estación Espacial Internacional. La NASA tal vez continúe hasta el año 2028. Hasta ahora los Estados Unidos dependen mucho de Rusia para el transporte de provisiones, para el transporte de astronautas, sobre todo de astronautas. Por ahora también el transporte de provisiones lo están haciendo empresas privadas como Cygnus o la empresa SpaceX, de la cual hablamos en el programa pasado. En la Estación Espacial Internacional, además de hacer, digamos, magníficas fotografías que todos los días vemos de la Tierra, realmente maravillosas, se hacen muchas cosas importantes. Hay muchísimos experimentos, no solamente observaciones, digamos, de la atmósfera, no solo también estudios del cosmos, sino además una serie de experimentos que tienen que ver con diversas disciplinas científicas, como pueden ser la biología, como pueden ser la farmacología, lo que tiene que ver con los materiales, porque el ambiente que hay en la Estación Espacial Internacional, donde realmente hay muy poca gravedad, o hay gravedad cero prácticamente, y en un ambiente de extrema pureza, de asepsia, como realmente no se puede conseguir en los laboratorios más estériles que se puedan lograr aquí en la Tierra, bueno, todo esto sirve realmente para ver, por ejemplo, cómo evolucionan células, por ejemplo, células cancerígenas, o cómo se van agregando los materiales, digamos, en un ambiente sin gravedad como hay en la Estación Espacial Internacional. Así que realmente es muy importante. Ustedes pueden buscar en los sitios web de la Asociación Internacional de Astronomía, por ejemplo, cuáles son los pasos de la Estación Espacial Internacional por cada una de las ciudades donde ustedes viven. Simplemente ponen la latitud, la longitud o ponen el nombre de la ciudad, se aparece y allí les va a decir a qué hora se puede ver. Quiero compartir con ustedes este bellísimo video que se publicó en YouTube sobre las hermosas fotografías que han tomado de la Tierra los astronautas en la Estación Espacial Internacional.
Titán es una luna de Saturno, es un mundo extraordinario, es un mundo con atmósfera y es un mundo con océanos. Sí, con océanos. Océanos, no océanos de agua, océanos de metano y de etano. Un compuesto químico que aquí en la Tierra, donde hay más temperatura, está en estado gaseoso. Pero en Titán, luna de Saturno, a 1.500 millones de kilómetros de distancia, pues bueno, está en estado líquido. ¿Se imaginan ustedes lo que sería navegar en un océano o en las grandes extensiones de líquido que hay en Titán? El ambiente en Titán, como lo mostraron las fotografías que tomó la sonda espacial Huygens, que se desprendió de la nave Cassini, que todavía está operando en Saturno, tomando fotos de Saturno, de sus anillos, de sus lunas. Bueno, el módulo Huygens nos mostró que es un mundo... A ver, el color que tiene es anaranjado, ¿eh? Lo ven ustedes en la foto. Y obviamente que la visibilidad no es muy buena porque la densidad atmosférica es muy grande, hay muchas perturbaciones atmosféricas y realmente no se puede ver a lo lejos, ¿no? Podemos ver también que hay piedras. Tenían miedo a ver dónde iba a aterrizar Titán, no querían que aterrizara en un océano, no estaba preparado para eso. ¿Saben ustedes que ahora, en un congreso que se hizo en la ciudad de Cocoa Beach, en Estados Unidos, la NASA ha anunciado, una de sus divisiones, planes que tiene para enviar en el futuro un submarino a Marte? Sí, un submarino a Marte. Y mientras vemos el video que fue presentado oficialmente, les cuento un poco de qué se trata, ¿no? Es un submarino que pesa una tonelada y que aproximadamente podrá viajar a una velocidad de 3 kilómetros y medio por hora, ¿no? Va a tener seguramente un periscopio como lo tienen todos los submarinos y, como les dije, está designado para trabajar en el océano de etano y metano que tiene Marte en vez de agua. El submarino va a ser lanzado desde el espacio cercano a Titán, me refiero, por una nave espacial muy parecido al avión de los Estados Unidos X-37. El avión directamente se va a hundir en el océano de Titán y luego el submarino se va a desprender y va a empezar a operar. Va a tratar de descender en un mar que se llama Kraken, porque es un mar bastante profundo y muy extenso que se encuentra entre los 60 y 80 grados de latitud norte. El submarino está diseñado para que dure 90 días, o sea, la misión, eso no quita que por allí se extienda, pero en principio está preparado para que dure 90 días, ¿no? Y recorra unos 1.800 a 2.000 kilómetros en el mar de Titán, ¿no? El vehículo va a observar, va posiblemente a aprovechar también las corrientes marinas que haya en Titán. Ustedes saben que un día en Titán equivale a 16 días terrestres porque Titán rota más lentamente. E incluso existe la posibilidad, el sueño, ¿no? Que si sea, porque cada 16 horas el submarino tiene que salir a flotar a la superficie. Y existe el sueño de que si se hace por allí un claro, porque digamos, el periscopio va a tener una cámara fotográfica y va a poder tomar fotos, digamos, de la superficie del océano de Titán. Y si se hiciera un claro en la atmósfera, por allí parece que se hacen algunos huecos, existiría la posibilidad de verlo a Saturno con sus hermosos anillos de Titán, que ha sido representado en tantas películas de ciencia ficción, en tantas novelas y, bueno, y en tantos diseños artísticos que han hecho, bueno, muchos artistas que se dedican a hacer casualmente pinturas astronómicas. Así que, bueno, esta es la idea. Esto está, por supuesto, en una etapa muy preliminar, pero la idea es que se convierta en el primer objeto construido por el hombre que descienda en un océano de otro mundo. Hasta ahora hemos construido orbitadores o landers que han aterrizado en las superficies planetarias, pero no, o lunares, en el caso de la Luna, ¿no?, de nuestro satélite, pero nunca un submarino. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a pasar a otro tema. Ustedes saben que el día 14 de febrero de 1990... la nave Voyager 1, que se cree ya prácticamente ha salido del sistema solar, a una distancia de unos 6.000 millones de kilómetros, tomó una fotografía que ha sido considerada una de las mejores 10 fotografías de la historia, por lo menos de la exploración espacial, ¿no? Es una fotografía donde se ve nuestro planeta, sí, la Tierra, como un pequeño puntito azul. Esto dio pie al extraordinario divulgador, mentor y científico Carl Sagan, para escribir su libro
un punto azul pálido y también un poco plantear la idea de filosófica, digamos, de todos los problemas que muchas veces enfrentamos los seres humanos en un puntito tan pequeño perdido realmente en la inmensidad del espacio. Creemos que la Tierra es grande, realmente la mayoría de nosotros la conocemos muy poco, pero cuando la Tierra se ve desde el espacio y sobre todo a la enorme distancia que la fotografió la Voyager 1, uno toma conciencia de lo pequeño que es nuestro planeta, una pequeña roca perdida realmente en la inmensidad del universo. Conocí personalmente a Carl Sagan en una conferencia que dio en la ciudad de Flagstaff, en Estados Unidos. Una conferencia que para mí fue inolvidable. Para mí, como lo dije hoy, fue un mentor, como para muchos de mis colegas y de mis compañeros que nos gusta la astronomía. No solo sabía enseñar, sabía explicar, él, como lo dijo en tantos libros y tantas veces, estaba enamorado. Estaba enamorado de la astronomía, estaba enamorado del universo, y cuando una persona está enamorado, decía Sagan, quiere comunicárselo al mundo. Yo creo que nunca antes hubo un poeta, una persona con ese grado de romanticismo para transmitir los conocimientos, para transmitir su enorme pasión por ese universo que tanto amó. Lamentablemente, 2 años después que lo vi, Carl Sagan nos dejó, y nos dejó muy temprano. Quiero compartir con ustedes un video que se puede ver realmente en YouTube, que ha circulado el mundo, como se dice, en forma viral, pero que vale la pena repetirlo. Un hermoso video sobre el punto azul pálido. Escuchemos las reflexiones en la mismísima voz del gran Carl Sagan. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe, are challenged by this point of. Qué video, ¿no? Es imposible mantenerse, no sé, insensible a las palabras de Carl Sagan acompañadas por esas imágenes. Quien lo siguió de alguna manera, porque fue una iniciativa de la viuda de Sagan, Ann Druyan, fue el doctor Neil deGrasse Tyson con una segunda edición de la serie que hizo famoso a Carl Sagan, Cosmos, en este caso una odisea espacial, que fue brindada por el canal National Geographic. Bueno, Neil deGrasse Tyson no es Sagan, pero es un hombre que también sabe transmitir en una forma increíble los conocimientos. Me encanta escucharlo, me encantó la serie. Y deGrasse Tyson acaba de recibir un importante premio, el premio más importante que da la Academia Nacional de Ciencias. Quiero compartir con ustedes, miren ustedes, esto no se ha visto en la televisión, está en YouTube. ¿Cómo responde Tyson a un chico de 9 años? Preguntas que les hace, que él le hace sobre un asteroide que va a pasar muy cerca de la Tierra en el año 2029, el asteroide Apophis. Solamente Tyson puede hablar así. What looks like the last question of the night. Hello. Hi. Hi, what's your name? Jacob. And how old are you, Jacob? 9. You're 9! Jacob! I was 9 when I first discovered the universe, or actually, the universe discovered me. I was in a planetarium, and the lights went out, and the stars came out, and I was 9, and my head exploded. Not, it didn't literally explode, my brains weren't over the seat. Yeah, yeah. So, you have a question? Yeah. Okay. Why don't the humans just shoot a chunk of random material at the asteroid Apophis
and to either destroy it or get it out of the collision course with the Earth. I mean, why don't we just bump it out of the way, is what you're saying? Yeah. Yeah, okay. So here's the problem. Here's the problem. Here in America, he's a kid, he doesn't need to sit down. He's a kid. I'm a grown-up, I need to sit down. Here in America, we have a lot of bombs and stuff like that, and we're really good at blowing stuff up. And we're not as good at knowing where the pieces go afterwards. So suppose you go and blow it up, and here's this huge asteroid, now it breaks into two chunks. So now that map is not just a chunk burying the west coast of the United States. Now another chunk goes and hits the Atlantic Ocean and buries the east coast of the United States. Now you have to evacuate two coasts. So, yes, you want to completely destroy it. That's just harder to know how to do it effectively. So you nudge it. Comes to the second part of my question, which is, why don't they just shoot like a chunk of rock at, just go, okay, this is the clipboard is the asteroid, and this is the chunk of rock. And then you have a clipboard? No, it's cool. You carry around a clipboard. I'm just saying. Okay, this is the chunk. It just goes, and it just floats off into space and hits like the sun. Okay. So here's another problem. We don't really know for sure how strong the asteroid is in its material. So, what's an example? Let's say there's a big pile of dough on the table. Let's just not money dough. I'm talking about like cookie dough. Yeah, like cookie dough. Cookie dough, or better yet, pancake. No, bread dough, okay? So now I want to move the dough out of the way. And I take my two fingers and I push it. What happens to my fingers? They go inside the dough. They don't push the whole dough because the dough is not... It's a non-Newtonian solid. Exactly. Try to push it, it absorbs your push. So, and we think some asteroids are not solid. Y'all can just go home now, I'm having a conversation with the kid. It's not, some asteroids we think are not actually solid, that they're piles of rubble. Well, no, we think they're piles of rubble. But how would it stay together? From its own gravity. That's the thing. So its gravity kind of holds it together as a pile of rubble, but you push over here, this rubble goes away, and this rubble stays. So we don't want to risk the future of our species thinking that the asteroid is a solid object that we can just push. Now, you want to get rid of it, and like I said, you want to push it and shove it into the sun? There are hundreds of thousands of asteroids out there. That would be a huge job pushing them into the sun. So we think it's easier to just keep ducking. Okay? Now I have a second thing. Okay. Why don't they just take a huge sheet of like metal? So yeah. Even if it's a non-Newtonian solid, when it hits it, it'll solidify, and then the chunk of metal won't just go in. Since it's bigger than the asteroid itself, or might be, or at least as big as, it'll take the entire thing and just push it somewhere else. So what you want is like a big, a sweeping blanket. Yes, to cap. Exactly. Thank you, I'm glad I understand what you're saying. So you want to just sweep away all the bad stuff. That, I mean, maybe one day that's what we'll do. I foresee a future, and you're the right age that you could lead this. Do you want to be the first trillionaire? Figure out a way to mine asteroids. They have ingredients that are rare on Earth, but common on asteroids. Platinum, gold, iridium, all these elements that we need in our manufacturing world. You figure out how to mine them,
then you know how to go in them, come out of them, move them, deflect them. Then the government said, tell me your name again. Jacob. So then the government said, hey, Jacob, that asteroid you're working on is headed towards Earth. Could you deflect it 7 inches to the right? And you say, oh, sure, Mr. President. And you move it 7 inches to the right. Or, Madam President, you move it 7 inches to the right. And so once you know how to go to asteroids, manipulate them, mine them, move material back and forth, then the solar system becomes your sandbox. You can move things around, and there is no longer any fear of impact. And you will not be one of these idiots who were interviewed when the asteroid was coming, saying, I'll go get drunk on the beach, because you will figure out how to save the world. Thank you, Jacob. And thank you all. Thank you all. Bueno, y estamos cerrando ya este programa de Ecos del Mundo Estrellado. Espero que les haya gustado. Como siempre, recuerdo que nuestro observatorio astronómico, que está situado en Olo Verde, a 11 kilómetros de Paraná, abre los sábados al público y de lunes a viernes abre para las escuelas. En el observatorio hay telescopios, hay un museo espacial, hay meteoritos, podemos ver las constelaciones. Es un paseo inolvidable. Por mi parte, tengo un planetario con el cual visito las escuelas. Muchísimas escuelas estamos visitando durante el ciclo lectivo, ya desde hace varios años. Estamos renovando los contenidos permanentemente. Ahora estamos pasando una película que se llama La pequeña estrella que quiso ser y otro film de video inmersivo llamado Aventuras cósmicas, que realmente es muy vertiginoso, a los chicos les encanta. Los chicos se sientan, digamos, en unos almohadoncitos en el interior y ven en el interior del domo una proyección totalmente envolvente, inmersiva, como los grandes planetarios del mundo. Ven las estrellas, ven las constelaciones, los dibujos de la mitología griega. Pensemos que muchos chicos, difícilmente, sobre todo los que viven en el interior o los que viven en las zonas más alejadas, tengan la oportunidad realmente de ver una cosa así. Ustedes acaban de ver todos los datos de contacto para poder establecer comunicación con nosotros, Facebook, Twitter, correo electrónico, teléfono, así que no hay excusas para pedir la visita del Planetario Digital Carl Sagan. Les agradezco como siempre la atención y hasta nuestro próximo encuentro.